Muchísimas gracias. Gracias a todo este movimiento de cibernautas que integran al partido y que son expresión de las nuevas generaciones, de los jóvenes que creen en esta propuesta y en este proyecto para cambiar a México, y que estamos decididos, que estamos comprometidos, que estamos con toda la energía, con todo el vigor y con todo el ánimo para hacer posible que en 23 días ganemos la presidencia de la República. Vamos a ganar. Sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Estoy convencido de que se va a poder, porque somos un proyecto serio, responsable con el cambio que queremos impulsar para el país. Yo le agradezco a todos los dirigentes de este movimiento, al dirigente de nuestro partido, a Pedro Joaquín Colwell, que esté presente, a Jorge Carlos Ramírez Marín, que ha sido parte de este esfuerzo para trabajar en este proyecto, a quienes trabajan en las redes, a Ale Lagunes, a Sergio Gutiérrez, muchas gracias a ambos por ser parte de este equipo que se ha integrado con compañeras y compañeros que de los sectores y en los estados del país han sumado a más jóvenes que creen en este proyecto y que deciden participar en este movimiento cibernauta, para que a partir de ahí, a través de las redes sociales, demos mayor impulso, mayor promoción a la propuesta y al compromiso que vengo asumiendo con los mexicanos. Le decía a Pedro, cuando estaban ustedes en esta coreografía, que les aplaudo y les reconozco, porque sé que aquí la improvisaron, que la ensayaron, pero le diga a Pedro, ¿verdad que te apantallaron? Te tienen bien apantallado, y más te van a apantallar cuando con su apoyo ganemos la presidencia de la República. Este es el PRI que viene. Este es el PRI que se está comprometiendo con México. Este es el PRI, el de las nuevas generaciones, que está vivo, que está vigente, que está activo, que es de carne y hueso y que interpreta de manera fiel cuáles son las necesidades más sentidas del pueblo de México y que quiere ser parte de la solución a esos problemas, que quiere lograr en todo lo que venimos proponiendo, lo que vengo postulando, lo que vengo comprometiendo, lo que vengo haciendo propuesta para realmente cambiar a México. Todo eso tiene un objetivo mayor, que es justamente darle a las familias mexicanas mejores condiciones de vida, que realmente lograr que el crecimiento económico, las acciones que tenemos pensadas para que realmente México se inserte en una dinámica de mayor crecimiento económico, tiene un objetivo: que los mexicanos tengan empleo y que el sueldo que tengan sea mayor. Porque hoy los mexicanos, la gran mayoría que tienen empleo, tienen que conformarse con un ingreso y con un sueldo muy bajo, porque la oferta es poca. Y lo que queremos lograr es esta dinámica de crecimiento económico para que haya mayor oferta de empleo y que esa mayor oferta le garantice a los mexicanos que los sueldos que se ofrezcan sean mayores. Porque de lo contrario, los mexicanos, como ocurre hoy, tienen que conformarse lamentablemente con ingresos y sueldos muy bajos que no alcanzan para el debido y digno sustento de sus familias. Este, amigas y amigos, este es el objetivo mayor que logra o que busca todo esto que venimos impulsando. Y yo les quiero agradecer a los cibernautas el ser parte de este importante proyecto, porque ustedes hacen posible que el PRI tenga este rostro renovado, el de un PRI comprometido con México, el de un partido que ha sabido leer lo que es constante en la historia de la humanidad: el cambio. El cambio que, como Sergio nos relató, dio origen en algún momento a este partido en el que nos enorgullece militar y pertenecer, y que también
ha hecho los cambios y las transformaciones que en distintos momentos de la historia de México se han demandado y que han permitido, a partir de la activa participación de nuestro partido, las grandes transformaciones, el crear instituciones para este país que hoy sirven a los mexicanos, instituciones que son sólidas y que surgen y tienen, o que derivan de las leyes que hemos construido entre todos los mexicanos y que muchas de ellas son la iniciativa del partido que representamos. Por eso somos los primeros en postular y en comprometer que queremos un México, un nuevo México, un México que realmente genere mejores condiciones a los mexicanos, pero que lo haga a partir de la estabilidad, de la confianza y del respeto a las leyes que les hemos dado espacio y que hemos creado en varias generaciones de mexicanos. No podemos caer en el México o seguir una línea que sea unipersonal o que tenga una visión como si fuera exclusiva y que no hubiese otra que escuchara y recogiera las propuestas de la sociedad mexicana. El cambio que estamos impulsando parte justamente de reconocer el México plural y diverso que hoy tenemos y de recoger de las distintas expresiones lo que tiene gran valía, su aportación, su propuesta para enriquecer la que venimos haciendo como partido a todos los mexicanos. Yo celebro de verdad en este encuentro, primero, ver este rostro de mi partido, a la gente joven, a las mujeres y hombres jóvenes de México que se han sumado a este proyecto, que tienen puesta su confianza en lo que venimos comprometiendo para cambiar a México, que al igual que ustedes, hay millones de jóvenes que simpatizan con este proyecto, algunos que se expresan y otros, a lo mejor de manera callada y anónima, están en respaldo a este proyecto, porque sin duda despierta confianza, genera estabilidad y marca claramente cuáles son los objetivos centrales para cambiar el escenario de pobreza, de inseguridad, de falta de empleo, de educación insuficiente que hoy tenemos en México. Esto es lo que ya no queremos, esto es lo que queremos cambiar y que reconocemos que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que no seamos capaces de lograr por nosotros mismos. Por eso el PRI que viene es el PRI vivo, que empuja a las nuevas generaciones y que está decidido a llevar a México a mejores condiciones. El movimiento de los cibernautas, quiero en este espacio de encuentro dejar constancia de mi más amplio agradecimiento y reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando en varios momentos a partir de su creación y muy especialmente y de manera destacada en esta campaña política, en esta competencia democrática en la que estamos participando. Porque ciertamente hoy las redes sociales se han convertido en un instrumento inmediato, rápido, de comunicación con la sociedad, de quienes hacemos trabajo político y que queremos comunicarnos con la sociedad. Hay otros medios de comunicación, aquí están hoy representados y les agradezco también nos acompañen en este acto. Pero sin duda las redes sociales, la gran revolución que han provocado y logrado para México es el de la inmediatez en la comunicación, en que al segundo logremos una comunicación con la sociedad, quienes hacemos tarea política a la que queremos servir y en lo que venimos haciendo, pero también es un instrumento para escuchar a la sociedad. Más allá de existir varios espacios donde la sociedad se expresa, donde cada individuo de manera personal tiene algo que decir y que a veces busca esos espacios para que su voz se escuche, hoy lo hace a través de las redes sociales, en esta conexión a través del internet que de manera muy rápida permite replicar y dar a conocer y hacer sentir y escuchar la voz y el pensamiento de cada mexicano. Hoy queremos hacer que en el México democrático
el gobierno que quiero encabezar. Un gobierno democrático, sepa interpretar y leer a través de las redes sociales las distintas opiniones, las distintas propuestas para enriquecer el proyecto de nación y de México que queremos tener. Esta es la valía, esta es la contribución que hacen hoy las redes sociales realmente a procurar a gobiernos y a partidos hacia dónde debemos ir. Porque hay propuestas y hay voces que verdaderamente, más allá de simpatizar o de militar o no estar siquiera adheridas a partido político alguno, son dignas de tomarse en cuenta. Son dignas de ser escuchadas y de ser atendidas. Y sobre todo, de darles cauce a través de acciones y de políticas públicas que, insisto, vayan a incidir en la calidad de vida de los mexicanos. Somos un país de más de 112 millones de mexicanos que sin duda están a la espera de que México despierte, de que salga de este letargo y de esta parálisis que hoy tenemos y que no ha permitido abrirles más espacios de oportunidad a las nuevas generaciones. Así lo expresan a través de las redes sociales y lo hacen a través de otras formas, a veces en la protesta, tomando calles, para hacerse escuchar. Pero lo que sí es un hecho es que el partido que ustedes representan, que yo represento, hemos convocado a que México se deje escuchar, a que México se sienta y a que México alce la voz, pero que lo haga en un clima de respeto a las libertades de todos los mexicanos. Que tengamos siempre respeto a las voces, aquellas que coinciden, pero también aquellas voces que disienten de la posición que guardamos. Todas merecen respeto y todas deben ser escuchadas. Y mi partido, nuestro partido, ha venido haciendo un trabajo en un clima de gran civilidad, en una actitud madura, porque lo que menos deseamos para el México de hoy es provocar más encono, más violencia, intolerancia entre la sociedad. Lo hemos hecho de manera respetuosa, de forma responsable, para no caer en las provocaciones y a veces en el tono que en las redes sociales se deja escuchar y sentir, en tonos a veces muy agresivos y más en el contexto de esta campaña política, que en la medida que nos acercamos al día de la elección pareciera que la pasión y el calentamiento en el tono que se muestra en las redes sociales va subiendo. Pero nosotros mantendremos la calma, mantendremos la civilidad, mantendremos la serenidad, porque justamente sabemos que la violencia genera más violencia, que el caer en la provocación genera más encono y alimenta la diferencia entre los mexicanos. Y lo que queremos lograr desde la propuesta nuestra es que México sea un país unido, en paz, en armonía, en concordia, con diferencias de pensamientos y de propuestas, el México plural que exige el México democrático, pero que todo ello dé lugar para privilegiar las coincidencias y caminar y hacer camino en la ruta que, insisto, le dé a los mexicanos mejores condiciones y mayores oportunidades. Esta es la propuesta de la que ustedes son parte. Esta es la propuesta que ustedes han venido moviendo en las redes sociales y que aquí están claramente de carne y hueso las mujeres y los hombres que participan en las redes sociales alentando y promoviendo el proyecto de cambio con rumbo para México.